Hola, ¿qué tal, Mario? Pues muchísimas gracias por tu presentación el día de hoy. Muy contenta de que me hayan invitado. Y pues aquí para charlar un poquito sobre eventos y turismo inteligente post-COVID. Bueno, pues como saben, soy socia fundadora y fundadora de Dinora Consulting Event Planner. Y pues por aquí les vamos a platicar un poquito. Eventos y turismo inteligente post-COVID. Bueno, pues como saben, el turismo inteligente se basa en la sostenibilidad para garantizar el equilibrio y el crecimiento no económico y la preservación del medio ambiente y la estructura sociocultural. Dentro de los destinos turísticos inteligentes en las ciudades, pues se genera y esto provoca algunas cosas en el destino, como lo es la innovación y la tecnología. Y asimismo, pues genera algunas cosas, como lo que son la competitividad, el aprovechamiento de recursos turísticos, el desarrollo sostenible del destino, como lo es el medio ambiente, lo económico y lo sociocultural, así como que también genera calidad para los residentes y calidad para los visitantes. Entre algunas cosas que genera lo que tiene que ver turismo inteligente, pues genera un desarrollo de este nuevo modelo y genera ciertas cosas, como es el ahorro de energías y bueno, esto se sustituye por energías renovables, se miden parámetros ambientales, como se mide el agua, se mide la contaminación acústica y también se generan plataformas orientadas para crear experiencias únicas para los clientes a las medidas. Actualmente, pues bueno, algunas ciudades en el mundo ya hicieron esto, ¿no? Generaron plataformas inteligentes más flexibles para que sus turistas y sus residentes pues tuvieran más información. ¿Qué pasa? Pues debido a la pandemia, todo lo que tiene que ver con turismo inteligente, pues da un paso agigantado. Así como lo vimos en la educación, en las escuelas, que de pronto los maestros, pues de no saber ni siquiera a lo mejor conectarse un Zoom o cómo hacer un FaceTime, una llamada en streaming, ahora pues todo fue tan rápido que todas estas propuestas que tenía más de turismo inteligente, pues se generaron mucho más rápido. Toda la innovación y la creatividad se fue haciendo más y más rápido. Y bueno, pues ahora, como ustedes saben, el turismo fue de lo más afectado debido a la pandemia, debido al post-COVID, al COVID, perdón. Y bueno, pues se empezaron a generar cosas para que nos pudiéramos reactivar y entre las cuales, pues vamos a mencionar algunas tendencias para los eventos 2021. Como saben, y yo creo que algunos de ustedes, antes no nos sonaban estos conceptos, ¿no? Evento híbrido. Pues el evento híbrido ahora es pues una parte presencial y una parte virtual, y pues esto ya se llama híbrido, y a todos ahora ya no suena, ¿no? Porque en las mismas escuelas, pues ya algunos ya se están haciendo pruebas para irse a su escuela en lo presencial, pero hay algunos alumnos que ya están incluso en sus casas, entonces a esto se le llama híbrido, y es lo mismo en los eventos, se llaman eventos híbridos, los virtuales, que pues todo se genera vía virtual, tú estás desde tu casa, hay un estudio de grabación y pues todo se está haciendo, puede ser incluso un poco grabado, algunas cosas en vivo, pero es virtual. Otra tendencia de eventos 2021, pues como sabemos es la realidad virtual y los avatars, que esto es un poco más caro que todo lo demás y bueno, cabe mencionar que aparte, pues en la industria de los eventos, se generaron más proveedores en todo lo que tiene que ver video, programación, plataformas digitales, y pues ahora también ya viene muchísima competencia, porque para los organizadores, pues ya hay muchos proveedores que aunque no se dedicaban a eventos, eran, no sé, que tenían que ver con informática y ahora ya dan este servicio, y pues también esto afectó mucho, ¿no?, a la industria con los PCOs y los meeting planners. Y bueno, esto tiene que ver con realidad virtual y avatars.
existen otros eventos con políticas sostenibles. Estos eventos antes, yo me acuerdo que eran como, pues, no sé, pocas sociedades o pocas asociaciones los tomaban en cuenta. Ahora ya no. Ahora, debido a todo lo que pasó, ya nos hicimos mucho más responsables. Estamos buscando que nuestros eventos generen menos contaminación y pues debidamente todo mundo pueda aprovechar los recursos, ¿no? Entonces, bueno, ya es como también un must que se está dando. También existen los escenarios 3D, que pues estamos de alguna manera, como les decía, con las plataformas, con lo virtual, con lo híbrido, y es ahora sí que pues muchísima creatividad y eventos diferentes con inteligencia artificial y algunas cosas, ¿no? También se están generando los eventos de aforos reducidos, que también se llaman eventos petit, que también se están utilizando, están haciéndose ahora sí que más especializados y buscando de esta manera que se cuide la bioseguridad. Menciono un poco todas las tendencias que teníamos de los eventos y ahora, ¿cuál es la realidad de lo que está pasando cuando se están generando estos eventos, ahora sí post-COVID, ¿no? Que en mucho tiempo no nos dejaron abrir y ahora ya de acuerdo al semáforo, pues de acuerdo a las capacidades, ya abrimos y ya estamos generando eventos de nuevo, pero buscando cuidar la seguridad de los asistentes y con nuevas cosas, ¿no? Con nuevos parámetros que antes no teníamos. Entonces, bueno, ahora el cliente nos pide experiencias únicas, nos pide simplicidad para planear las cosas que lo que vamos a hacer, que no sea tan complicado, que al asistente no le aburra, que sea pronto. Lo que les decía, que sean ecológicos, que sean responsables, que sean sustentables. También lo mismo, ¿no? A veces teníamos eventos que decíamos, está programado en un año, ahora es de un día a otro, y dicen, ¿sabes qué? En 2 meses siempre sí lo voy a hacer, siempre sí tengo presupuesto. Entonces también son plazos muy cortos de contratación, la planeación tiene que ser muy rápida y muy buena, ¿no? Y como decía, no aburrida, ¿no? Muy creativa. Los montajes, pues los montajes cambiaron ahora, como ustedes saben, de acuerdo a la ciudad, al país que uno esté, pues se cuidan muchísimos temas de acuerdo al semáforo, que efectivamente garanticemos la seguridad del asistente. Si estás presencial, se tiene que cuidar de acuerdo a las medidas en donde estemos. Desinfección de las áreas de trabajo, totalmente todos los recintos y lugares en donde estén, pues se tiene que desinfectar, así como tienen que haber insumos que antes no estaban, que antes no existían y ahora pues es un must. Aunque les voy a comentar que justo este fin de semana estuve en Las Vegas y yo pensé que iba a estar muy cuidado este tema y mi sorpresa es que no. Y bueno, obviamente pues para que aquí en Estados Unidos también ya la mayoría de la población está vacunada, pero me causó pues extrañeza que fuera muy difícil incluso encontrar gel antibacterial, ¿no? Entonces, bueno, pienso que por un lado también México me gusta la idea de que sigamos cuidando estos temas para que el asistente se sienta seguro. Pero en fin, quién sabe, después de la nueva realidad, no creas, yo pensé que íbamos a estar todos con miedo y a la mera hora, pues no, en algunos casos no, no es así. Bueno, también lo que sí vi y creo que todos seguimos haciendo es que el staff tiene que seguir capacitándose y cuidándose. Todo el tiempo llevar una careta, llevar un cubrebocas y bueno, también se está cuidando el número de asistentes, como les comentaba, siendo a lo mejor más especializados los eventos o bien si se va a hacer un evento más grande, pues el espacio se tiene que cuidar a fin de que estemos seguros. Y bueno, la transmisión vía streaming, yo me acuerdo que tuve la oportunidad de hacer un evento de Wobby y fueron de las primeras veces que se hizo un streaming y era wow, ¿no? Era muy difícil tener este tipo de eventos y ahora es de lo más común, ya los centros de convenciones, el internet, pues todo ya está como más hecho y más fácil de hacerse. Antes era muy difícil y ahora pues todo se dio así muy rápido. Y bueno, en lo que tiene que ver con alimentos, pues también se está cuidando la seguridad del asistente, porque todo es sin manipulación, ¿no? Tiene que estar empaquetado, los buffets, si se va a hacer un buffet,
pues no lo toca el asistente, lo toca la persona del servicio, el que te apoya, y él directamente te sirve, y para qué fin, de que no se contamine. En fin, también la revisión de medidas sanitarias, y antes sí se tenían seguros para eventos, pero ahora yo pienso que van a ser como, pues, digamos que algo muy normal, ¿no? Antes habían, me acuerdo, asociaciones que te decían, pero ¿para qué? Aunque el recinto siempre tiene un seguro, los eventos, algunos no querían contratar seguros, pero ahora ya, así es, ya es una realidad. Como les comentaba, ¿no? La pandemia aceleró los procesos. Ya es una necesidad indispensable. Muchas veces veíamos como, ay, pues no sé si tengo Instagram, ¿no? Siendo un PCO, un meeting planner, teniendo un recinto. Bueno, la mayoría de los recintos siempre sí tenían una página web, pero un Instagram, no, una red social, no. Entonces, todos estos procesos de todas estas herramientas, ya son un must, ya también son necesarias. Creo que este año a todos nos enseñó a ser mucho más, tener mucho más, ahora sí que manejo de redes sociales y en informática. Sabemos que para promocionarnos ya es súper necesario tener todo lo que son estas redes sociales, tener una página web, tener un blog, si eres un PCO también, estar muy en contacto, dar consejos en Facebook, hacer charlas, ¿y por qué? Porque esta es la manera de promocionarnos y nuestros clientes también de esa manera les damos muchísimo más seguridad de que estemos promocionándonos y estemos a la vista. Y bueno, también teniendo todas estas certificaciones de bioseguridad, que por ejemplo en el estado de Guanajuato, la Secretaría de Turismo nos pidió tener esta certificación de Guanajuato Sano para fin de que si no los tenías, en algunos casos siendo meeting planner, wedding planner o un recinto, si no las tenías, pues no podías operar o no puedes operar. Primero pasando toda esta certificación que nos llevaban meses y si no la pasábamos, pues también nos podíamos arriesgar a una multa. Entonces, bueno, todos estos temas ya también son necesarios para poder dar un buen servicio. ¿Cómo ver el vaso medio lleno o medio vacío? Bueno, ¿cuáles son los beneficios de los eventos virtuales? El beneficio de un evento virtual, pues de alguna manera, algunas asociaciones les beneficia si tienen asistentes de, por ejemplo, de Latinoamérica. Entonces, puedes tener una asistencia presencial y una asistencia virtual. Entonces, en muchos casos, a veces no podías tener el presupuesto para traerte a un speaker en tu ciudad, por ahora sí que por los costos. Pero ahora ese speaker lo puedes tener. Asimismo, pues vas a poder tener un fee para asistentes internacionales que van a poder estar en tu conferencia. Entonces, se te van a abrir las fronteras, vas a abrir esas limitaciones que tenías. Y bueno, pues tu evento se puede llegar a ser más famoso, puede tener más alcance, ¿no? Si lo vemos de este lado. También en el tema de exposición, pues bueno, sí creo que sí sigue siendo necesario lo presencial, por eso creo que lo mejor o lo que se va a quedar va a ser lo híbrido, pero en si fuera virtual o, bueno, más bien dicho, híbrido, sí sería muchísimo mejor porque sería una parte presencial y la otra parte virtual y bueno, pues se toman lo mejor de las dos cosas. ¿Qué pasa? Pues también van a generar menos costos y generación de residuos. Como ustedes saben, muchas veces pues en los eventos se genera muchos desperdicios de comida, de plástico, de papel, etcétera. Y bueno, también ahora el cubrebocas también es algo que está contaminando el gel antibacterial. Y bueno, pues ahora sí que si se hiciera de manera virtual, pues genera un poquito de menos costos, como les comentaba. También
todo lo que son proyectores y pantallas, pues siendo de manera virtual, también pues no se necesita un recinto muy grande o un espacio muy grande. ¿Por qué? Porque se puede hacer un espacio pequeño y solamente grabarse y pues de esa manera también se reducen costos. Y bueno, la seguridad en el tema COVID, en las enfermedades, pues si es un evento virtual, pues se genera menos contagios, ¿no? Entonces, también eso es algo bueno y positivo. En el tema de los speakers, siendo un evento virtual, pues hay veces que se quedaba el speaker muy picado en la conferencia y se pasaba el tiempo y entonces todo tu esquema del evento te lo movía. Ahora, pues siendo virtual, se tienen muy checados los cronómetros, el speaker tiene que ser muy dinámico y pues ese es ahora sí que algo que nos va a generar mucho más aprendizaje. Rápido, ¿no? Muy rápido, siendo creativos. Bueno, algunas de las conclusiones son las siguientes. Creo que los asistentes siguen teniendo mucho miedo en ir a eventos, sobre todo convenciones y congresos, porque en lo que tiene que ver social, eso nunca dejó de pasar. Siempre en cuanto hubo un espacio, luego, luego nos reunimos. El ser humano está acostumbrado a convivir, no puede seguir guardado. Y bueno, pues esto fue muy chistoso porque en lo que tiene que ver congresos y convenciones, esto todavía no se reactiva de alguna manera tan fácil, ¿no? Y en lo que tiene que ver social, sí, sí se ha activado. Cuando la verdad en lo que tiene que ver con congresos, exposiciones y convenciones es muchísimo más cuidado el tema. También se están buscando que los eventos pues sean al aire libre. Efectivamente, como vimos, pues el turismo inteligente ya llegó, se está cuidando, se están generando nuevas plataformas, nuevas maneras de generar ahora sí que un cuidado para todos y no desperdiciando recursos. Pero bueno, ahora sí que también creo que hay una necesidad básica de reactivar la industria en todos los sectores. Y los eventos, pues son muy necesarios, las ferias, las exposiciones, las convenciones, son muy necesarias, los congresos, ¿no? Incluso para la educación y para dejar un legado. Entonces, algunas asociaciones ahora, aunque no tienen mucho presupuesto, pues están buscando hacer eventos más pequeños, como les comentaba, más especializados, pero pues con menos presupuesto. Pero sí, ya están tratando de activarse y buscar hacer su convención o su congreso. Seguiremos reinventándonos, seguiremos buscando un turismo inteligente. Probablemente si seguimos con estos temas de post-COVID o COVID o una nueva ola de otra cosa, muy probablemente seguiremos reinventándonos, buscando la manera de cómo reunirnos, porque esto, digamos que no creo que pueda desaparecer, ¿no? Aquí tengo mi diapositiva y hubo un evento en Madrid y en Barcelona que se generó en marzo y se hizo una encuesta y bueno, el 55% siguen buscando los eventos presenciales. Estuve en una conferencia de Hannover Messe en León, Guanajuato, con la gente del Buró de Convenciones, con la gente del Centro de Convenciones y siguen generando nuevas estrategias. Hicieron incluso una parte de su infraestructura como un estudio de grabación diferente, pero se siguen reactivando y siguen generando cosas nuevas. Entonces, pues creo que esto seguirá dándose. Ahora vamos a lo mejor a inventar algo nuevo, hacer un networking presencial con algo virtual. Lo híbrido no se irá, digamos, lo virtual, pero ya será combinando las dos cosas, no semipresenciales. Y bueno, pues por mi parte es todo, Mario. No sé si tengas alguna pregunta que me quieras hacer. Vale, bueno, pues por ahí mencionabas diferentes tipos de eventos, más o menos para el inicio de tu plática, y yo quisiera saber qué tipos de eventos son los que desde tu perspectiva les está costando más adaptarse a esta nueva realidad o a estas medidas que hay que tener con el tema del COVID.
Bueno, más bien dicho sería a qué tipo de asociaciones, porque los eventos, te digo, de alguna manera, pues están hechos, puede hacerse híbrido, puede hacerse presencial, puede hacerse virtual. Tal vez a los que les cuesta más trabajos algunas asociaciones que no estaban acostumbradas a tener tanta tecnología, ¿no? Pero como te comentaba, creo que ya todos ahorita nos estamos abriendo, ya todos tenemos un teléfono inteligente que es como tu computadora y ya todos nos estamos acostumbrando a tener reuniones virtuales, hablar con tu amigo, FaceTime, lo que sea. Entonces, antes creo que las asociaciones que estaban más acostumbradas a al pasado, ahora ya se abrieron. Pero sí he visto que a algunos de ellos les cuesta mucho trabajo estar, por ejemplo, en un en vivo. Ellos les gusta más estar como en algo pregrabado, por si se equivocan o algo así, tener un poquito más de control porque están acostumbrados a eso. Y lo padre es que siguen acostumbrados y votan porque no todo sea virtual, sino que siga siendo semipresencial. Siguen apostándole a lo presencial. Y yo creo que es algo positivo para todos, ¿no? Seguirnos viendo a las caras. No es lo mismo, de verdad que no es lo mismo estar virtual, estar presencial. Sí cambia totalmente. Hay negociaciones que definitivamente se tienen que ser presenciales. Te comentaba mucho en el tema de exposiciones. Creo que ahí es la industria que le ha costado más trabajo. Perdón, en las exposiciones, en las exhibiciones, más que en los congresos, las exposiciones, todos los patrocinadores, pues es diferente en el tema virtual. Creo que las ventas se generan mucho en lo presencial. Muy bien, solo para reforzar ahí, creo yo, preguntarte tú como experta y viendo toda esta gente que sabemos que le da miedo, o sea, hay mucha gente que tiene ganas de ya ir, de asistir a los eventos, pero tienen miedo sobre qué tan seguro es, cómo se está manejando desde su trinchera y qué recomendaciones o qué comentarios le podrías hacer a la gente para que pueda asistir y que pueda haber más, un poquito más de aforo o pierdan este miedo para rehacer la vida después del COVID, digo. Claro, sí, yo pienso que antes que nada se deben de informar el organizador qué medidas de seguridad está tomando. Si uno también es responsable, tienes que ser un asistente responsable. Si vas a ir a un evento, pues que te lleves tu cubrebocas, tu careta. Si de preferencia estás vacunado, muchísimo mejor. Si vas a saludar a alguien, pues por favor, no lo abraces, no lo beses, es muy difícil, pero pues tú cuidarte, ¿no? Pero es bien importante ver qué medidas va a tomar el organizador. La verdad es que en México se han tomado muchas medidas. Todos los recintos tienen de verdad todo. Yo lo he visto, cómo nos hemos capacitado y cómo se está cuidando. Efectivamente, que el asistente se sienta tranquilo y seguro. Me ha tocado asistir a eventos en donde están cumpliendo con las medidas de los montajes, con lo que tiene que ver con la comida. Entonces, yo de verdad veo poco probable una, ahora sí que te puedas contaminar en un congreso, si tú eres un asistente responsable. Si no eres un asistente responsable, probablemente sí, ¿no? Si te andas abrazando, si te quitas el cubrebocas. Pero de verdad, sí se está generando todo bien, por lo menos en México, lo que yo he visto. Y bueno, que se vacunen, si tienen la oportunidad de vacunarse a los que ya les toque la edad, para que sea más fácil asistir y probablemente ya el día de mañana podamos quitarnos los cubrebocas y salir a la calle tranquilamente, ¿no?